Ahí estamos. Listo. Es que nos dice que pongamos música, sí, espérate. Sí, el caso, a ver, si estamos grabando desde un teléfono. Poner, bueno, pondríamos la música. La música la ponemos ahora después, cuando empezamos a abrir, que tengo ya la música por aquí. Exacto. Nosotros poner pondríamos música, como hacemos ahí en los sorteos y tal, pero es que también se nos escucharía a nosotros, se escucharía ruido de aquí al lado. Sí, y sí, sí. No sería la música sola. Por ahora no, pero sí que estaría bien, ¿eh? En algún momento. Sí, sí, no. Música para vídeos, mira, la tengo aquí ya. Voy a poner la de rock hoy. Uf, sí. Hoy rock. Y voy a hacer otra cosa también. Estamos en el pre-show y tal. Porque lo de la descripción del sorteo ahí pegada quedó como el culo, así que voy a hacer una cosa del maravilloso. Papi. El mayor invento de la historia de la informática, ¿eh? Para la descripción del sorteo. Bien, bien. Ahí le dais al link y ya está. Sí. ¿Dónde estoy? Que no me veo. Aquí, vale. Aprovecho para terminar algunos. Sí, el otro día sí era la presentación de Castillo. Era la presentación de desde la tienda, una de ellas. Hicimos tres o cuatro, sí, no me acuerdo. Hicimos un montón, mira muchísima gente. Hicimos el stream del torneo. Sí. Y nada, estaba ahí la gente jugando y bueno, unas partidas mejor que otras. Estuvo muy bien la de la Barbosa. De Barbosa hijo contra Barbosa padre. Hijo contra Barbosa padre también estuvo genial. Sí, sí. Ok, Sara, muchas gracias por suscribirte. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos allá. Bueno, estamos en preso. Caray, que poca gente para ser Magic. La verdad que sí. Sí, bueno, ¿sabes? Lo que pasa que estuve viendo antes y hay un montón de gente streameando. Magic Arena. Nosotros somos los únicos IRL. De la... Sí, nosotros aquí somos las cartas se tocan. Somos los únicos IRL de todo Twitch. ¡Ostras! En fin. Nada, pues, ¿qué pasa? Hola de Casti. Hola. Vaya, va entrando gente. El no me lo dice aquí. Este seguro que ahí se ve mejor, pero bueno. Buenos días, casi tarde, sí. Ahí estamos. Pues nada, que tenemos que hablar. Bienvenidos a un nuevo vídeo de OnlyCards. Somos tu power seller OnlyCards en Card Market, www.lingoncards.com. Estamos en Vigo, vente a jugar un día algún evento si te caes por aquí cerca. Y nada, Magic IRL. Somos los únicos IRL de todo Twitch, por lo que se ve. Porque no hay más que gente echando el partido de la arena. La colección realmente sale este viernes. O sea, fue la presentación la semana pasada, pero este viernes sale la colección. Entonces, sí, claro, gente que tenga cajas o sobres para abrir, yo creo que habrá poca. Claro, los que se pueden. Bueno, podrías comprar cajas enteras en la presentación, eso sí. Eso sí. Pero bueno, igualmente sí que se está lleno de. Porque es muy fácil streamear la arena y tal. Y hay gente muy buena streameando arena. Bueno, por aquí sí, tenemos sí, a Castillo, que ahora ahí, que el otro día hizo. Le sacó un clip. ¿Quién fue? Ay, el Ministerio de Rakdos, hombre. Como Maraxxus. Maraxxus le sacó un clip buenísimo, que lo vi en Twitter. Castillo, lo vi en Twitter, que es cuando subiste a Mítico. Y estuvo muy guapo y bueno, y gente muy buena. Ahora estaba también había gente que iba al Mundial streameando, ¿no? Entonces, sí, claro, hay mucha gente. Claro, claro. Y nada, bueno, pues lo que vamos a hacer hoy es nuestro bingo de sobre. ¿Vale? Bingo de sobres. El bingo de sobres, podemos hablar si queréis un pelín más de la colección, pero bueno, creo que poco tenemos que decir nosotros. El Brain parece que sigue siendo que vuela bastante, eso es una buena señal para estándar. El Bremen 7. Ya sabía, yo esa carta ya tengo el ojo echado, ¿eh? Pero tú por Commander. Por supuesto. En mi mazo de lanzo lenta que vamos. Sí, no, pero yo creo que creo que va a ser una buena señal para, no sé si suficiente, pero es una buena señal para estándar IRL. O sea, para en físico. Creo que si se vende tanto una carta de esas, pues puede ser que la gente sí que esté más motivada para jugar estándar en físico por fin otra vez. Que no se repita, bueno, loco del Dream, por favor. Sí, no, aparte va muy bien con la caravana de Calden, que parece que también va a definir bastante el formato. Entonces, a ver. Son gatos, no seré yo una visionaria, ¿no? Lanzos, gatos, bueno, hasta ahí. Menos agua. ¿Menos agua? Para los gatos. Ah, sí, por supuesto, aquí en Galicia malo, pero bueno. Hay un gato de... ¿Tú no sabes que hay un gato de agua que es un impresionante nadador y que caza con los bigotes? ¿Qué dices?
dices? Sí. ¿En Magic o en la vida real? En la vida real. Busca gato de agua, pero en Sri Lanka está. Pero no, no es un pez, ¿no? Porque sé que hay un pez que se llama pez gato. No es eso. Pues ese. No, 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 es un gato. Es un gato tipo como un gato normal. ¿Y qué hace con los bigotes? Y sí, porque igual, o sea, es que los gatos ven con los bigotes. O sea, pone los bigotes sobre el agua y hace de sonar. Exacto, hace de ¡qué sonar! ¡Qué guapo! Y bueno, pesca, no caza. Pesca. Claro, pesca. Es un gato pescador, creo que se llama gato pescador. Y vive en... Si no, o sea, creo que en Sri Lanka, ahí fijo. Sri Lanka, vale. Tiene que ver. Y es muy majo el gatete, es súper guay. Parece un gato doméstico, así, pero no. Pues me lo voy a buscar. En cuanto cerremos directo, va a ser lo primero que voy a hacer. Esto... aquí hablando de Magic, la gente en el chat y nosotros aquí de gatos. Bueno, nada, pues venga. Kaiser, otra vez muchas gracias por suscribirte. Y nos vamos a abrir ya, yo creo, ¿no? Os explicamos, ¿vale? Los que ya estáis. Y bueno, la gente que va entrando después va a poder seguir participando. Tenemos a Adri por ahí, también preparado para coger los datos. Ajá. Vale. Os voy a poner aquí... Os meto ahí un resumen de cómo es el sorteo, ¿vale? Y os lo describo también ahora. Ahí en ese enlace, le he hecho una captura de pantalla a todo el texto que hice antes, mejor le hice una captura de pantalla y lo podéis ver ahí, ¿vale? Cómo es el rollo. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a abrir las cajas de sobre, las vamos a poner ahí y os vamos a asignar sobres a cada uno, ¿vale? Cada sobre, si os sale algo en el sobre, que ahora os digo, pues tenéis tiradas de dado a mayores, porque el sorteo lo hacemos por tirada de dado. Vamos a sortear 4 set boosters de Innistrad. Elegís el idioma vosotros, ¿vale? Inglés o castellano, tenemos de los dos. Sí. ¿Cómo lo sorteamos? Vale. Si todo el mundo que participe en el sorteo, cuando nosotros digamos que podéis participar, lo escribiréis, tiene una tirada de dado al final de cuando empecemos a hacer el sorteo, ¿vale? Sí. Si eres U, tienes más 2 tiradas. Si tienes un pedido, que luego os lo pediremos que lo pongáis, un pedido con la tienda de cartas del último mes, más 2 tiradas. Puntos del canal, cuando os digamos que paguéis, más 1 tirada. Luego, en los sobres que se te asignen, si abres una mítica, más 1 tirada. Si abres una rara foil, más 1 tirada. Y si abres una mítica foil, más 3 tiradas. En el sobre que le pongamos tu nombre. Exacto. ¿Y cómo os asignamos los sobres? 1 para todos los que participéis. Más 1, o sea, 2. Si, más 1 si sois subs, más 1 si tenéis un pedido y más 1 si habéis pagado puntos del canal. O sea, venga. O sea, por cualquier cosa. Tengo que simplificar un poco esto porque madre mía. Sí, sí, sí. Esto no me... Vale. Buen día. Buen día. Uh-huh. Vale, entonces, y gracias por seguirnos, Worfo. Gracias por seguirnos. Obrigado, no sé. Vale, ahora, quiero que pongáis todos en el chat los que queráis participar en el sorteo de 4 set boosters. Ah, es importante. Estos los mandaremos en el siguiente pedido o que vengáis a recoger a la tienda o que nos hagáis por internet, ¿vale? Os los juntamos. Hay que estar online al final del sorteo para reclamarlo y no se envían o no se recogen hasta el viernes 24. Importantísimo, ¿vale? Exacto. Muy importante. Ala, venga. Y venga, ahora sí, participo. No, no puede ser MTG. Aquí es Israel a tope. Aquí todo real life. Venga, poner que participáis y vamos, que ya os sacamos los datos. Venga, quiero participaciones en el chat. Venga, vamos allá. Vete poniendo ya para los sobres. Vale, creo que me he perdido alguno antes de David Abriches. Sí. Eris, que tiene suscripción, Kaisera, que tiene suscripción, Johnny GZR, que tiene participación, tiene suscripción, perdón, Johnny, David, Johnny GZR, David Dabridges, que tiene suscripción, Dabridges, Owling, de Casti 8, vale, yo creo que puedo poner ya la música. Sí. Para animar un poco esto. 8 tiene Zoom, ¿no? Sí. Vale, dame un segundo. Además de verdad. Además de verdad, se llama. Ah, vale. McKayham. Aquí está. McKayham. R. Castillo. R. Castillo. Uh-huh.
Sonia Laponte 21, que tiene suscripción y dice: Adri, dame suerte. De la desde la distancia, porque la que abrimos los que abrimos los ojos somos nosotros. Exacto. Sigma Delta Games participa. Bienvenido. Quintara Silent, que tiene suscripción y participa. Fran AM participa. A ver si sale el dragón que no le gusta a Pocho. ¿Qué dragón no me gusta? No sé. Los enviamos, sí, pero para Warfare 96. Los enviamos en un pedido que nos hagas a partir del día 24, que es la fecha de salida. No se pueden enviar ni vender estos sobres antes porque Wizards no tiene esa... ¿Vale? Tienes que hacer... Los enviamos, pero... Eso, tienes que hacernos un pedido para que te adjuntemos a ese envío, ¿vale? Exacto. Ahí no, vale, okay. Vale, pues ya estamos. Venga, vamos a abrir los sobres. Vamos a abrir las cajitas. Voy a ir moviendo, vete moviendo la cámara. Vale. Estos todos tienen más de una sobre, ¿eh? Los claro. que tienen. Vale. Estos, vale. O sea, los que son subs tienen ya por dos. Aquí falta lo del pedido y lo de. Vale. Ahora. Os voy a mover la cámara un poco. Por aquí. Sí. Pagáis quien quiera una participación más y una tirada más. O sea, quien quiera un sobre más y una participación más, que ponga, que pague puntos del canal ahora, ¿vale? Voy Venga, a moveros la pagando la puntos cámara, del canal. Vale, chicos. A ver. Ahí estáis. Vale, perfecto. Venga, pagando puntos del canal. Eso lo he dejado baratito, ¿eh? Lo he dejado en 2000. Ya ves, para todo lo que estás sorteando, ¿verdad? Poniendo del otro lado. Y apunta también a esto. Sí. Voy a hacer una cosa. Lo voy poniendo yo y tú apuntas para los sobres, que si Exacto. no. Tenemos para tirar. Sí, aquí abajo. Vamos, que son las dos y vamos allá. Ahí está, deme ese segundo dado. Caisera, ¡ay, caramba! Soy solo Carter. R. Castillo pagó 100 puntos. No. ¿O me aparece aquí mal? No aparece. Por mensaje, no lo compró. Ah, claro. Ah, vale. Tienes que pagar 2000 puntos del canal, la recompensa. Claro. Castillo. Dice después, que son 2K no tengo. Vale. La voy poniendo así y luego ya tenemos aquí más si hace falta, ¿vale? Exacto. Venga. Y ahora cuando los tengamos todos, pongo los focos también, ¿vale? Vale. ¿Cómo estamos ahí? Va. Tengo todos los que pagaron. ¿Ya están todos los que pagaron? ¿Alguien más paga? Nada, pues vale. Los que tengáis un pedido de con cartas de Magic, ya sea sellado lo que sea, también vale en Card Market, ¿vale? Podéis el número de pedido a nuestro usuario, claro, Only Cards en Card Market. O que hayáis hecho una compra en la tienda física que incluya sobres de Magic, o que hayáis hecho una compra en la tienda online que incluya cosas de Magic. Me da igual, mientras tenga Magic, me vale. Que esté hecho desde el día 22 de agosto al 22 de septiembre. No me vale fuera de esa rango, ¿vale? ¿Anotas tú el número, Adri? Perfecto. Buscad la referencia y la ponéis, ¿vale? ¿La presentación cuenta? Sí, la presentación cuenta, claro, sí. Vamos allá, venga. Me gusta el mensajito de Refresh Dyslexic.
Pues mira, hay gente muy buena en el chat que te puede decir algo. Reflexi. Nosotros te recomendamos que te recomendamos. Métete a Commander. Vale. Si le preguntas a Olaya te va a decir que te hagas un Commander. Y en esta colección pues ya hay mazos precos de Commander ahí chulos. Todos los viciados le dicen que no empiece. Todos los que más juego le dicen que no empiece. ¡No! ¿Alguien más puso pedido? ¿Pagó puntos? No veo nada más. ¿No? Vale. Y gracias Refresh por renovar la suscripción con nosotros. ¡Oh! ¡Vamos allá! Ya son 3 meses. ¡Ojo! Vale. Cómprate. Si pack de presentación es buena idea, porque sí. Es calidad-precio lo mejor. Para hacer pool. Y luego si quieres Commander, pues Commander. Pásate por aquí, Refi. Y hablamos. Y charlamos. ¿Eh? Y te enseño mis barajas. Vale, nadie más, ya está, vale. ¿Estamos? Pues venga, los que van entrando les decimos que si quieren ya... Que pongan ahí. Sí. La música está bien de volumen, ¿todo bien? Estamos en Vigo, además de la verdad, en Vigo. Pero nos puedes comprar a través de nuestro usuario en Card Market. Only Cards. Creo que sí, Reflex. También juegas a muchos juegos de mesa, me parece. No diferencia entre los tipos de sobres, ¿para qué son cada uno? El sobre draft, el draft es un tipo de torneo que se hace también. Se diferencian para... en que, mira, te lo explico yo, se diferencian en que cada uno vale más dinero que el otro y te pueden tocar más cosas y más bonitas y más exclusivas. Tal cual. Ya está. El set booster que te pueden tocar cartas también de una lista que hay que no son de estándar, digamos. Sí. Ya está. No, el collector booster es el que me mola, me voy sobrando, que tiene todo más bonito y tiene todo muchas más cosas. Y el draft booster es el booster de toda la vida que seguramente conocerás. Sí. Listo. Bueno, vamos a empezar a abrir, va. Venga. Abrimos a Johnny GZR. Vale. Vamos allá, a ver qué entra. Los que habéis entrado ahora, si queréis participar en el sorteo, poner que participáis en el sorteo. Y ya está, y os asignamos un sobre. Venga, a ver qué va saliendo por aquí, va. Carta de arte. Una tierra, el pantano es el que más me gusta. Pantano es precioso, ¿eh? Sí. A ver qué más. A ver, Johnny, si te toca algo. Hay foil, pero no hay nada. Nada. ¿No? No. Nada. Qué pena. Nada, lo ponemos así ya aquí y que luego Adri lo ordene. Sí, sí. Así te lo digo. Adri, pillas. Toca de Casti 8. Venga, vamos de Casti 8. Nikkei Nate 05. ¿Que participa? Sí, vale, ahora te ponemos ahí. Ahora te ponemos. Vamos. Tenemos aquí la llanurita. La llanura es la que menos me gusta a mí también. Es un señor, una rara no es foil. La foil es una común. Nada, pero ha tocado un jump. Ahora veremos qué es. Gracias por seguirnos, merengón. Y participa gracias. También, venga, vamos. Voy a ir anotando. Estamos sorteando 4 set boosters de Innistrad, Midland Hand. Venga. 4, ¿eh? 4. Sorteando esto, vamos. ¿Quién quiere participar? Que lo diga en el chat. Va. Soy catalán y vi que la gracia. Es verdad que por el primero dice, que participo. Bueno, ¿y qué dais? Me encanta. Vamos allá. Bienvenido seas. Hombre, bueno, pues nosotros somos gallegos y no sabemos si participar o no. Ni para arriba ni para abajo. Venga. Vamos allá. Igorpo 96, vamos a ver. Se me ha hecho mucha gracia. Pues voy a abrirle a este caballero, no, a Fran AM, venga. Venga, Fran. Y sobre ahí, ¿está? A ver, una de esas boosters estas firmadas, se mola mucho. Mola un montón. A ver. Si te toca una mítica. Una mítica. Mira, oh, el dragón. Oh.
Más una tirada para... Para Frank. Para sí, más una tirada. Más una tirada. El Mumble Regent. ¿Y será ese el que...? No sé, creo que sí que decía. Es que lo que pasa es que los dragones dinistas están como hambrientos, ¿sabes? Se lo deben de comer todos los vampiros. Es verdad que están delgaditos. Y parecen lagartijas con alas. Están delgaditos. No sé, yo creo que pasa mucha hambre. No, se me hace, se me choca. ¿Y no se tiene choca foil ni nada después de eso? No, no, dejaré ya con una tirada, ya, venga. Ya tiene una tirada extra. Vamos allá, venga, abre venga, ahí. Va. Además, de verdad, ahora voy con el tuyo, venga. Como acertijo de dragón, dices, sí. Y... si juegas, no, el premio es un set booster. No, es IRL. Aquí hacemos IRL, no arena. Exacto. A ver, vamos a y tienes que hacernos un pedido para de físico para que para te lo mandemos. Reclamarlo. Claro. Ojo, todo artes bonitos, una rara los gatetes comiendo y una foil de una común. Nada más. Los gatetes comiendo, mirar el dibujo. Podría haber sido mejor, ¿eh? De Casti 8 tengo por aquí, venga. Vale. Nada. Bueno, una de las cartas que tiene potencial, ¿no? Esta carta tiene potencial de liarla un poco parda. La que da haste a los demás y tal. Ah, uff, pues sí, esa. Tiene potencial para definir eso. Ya veremos qué pasa, pero bueno. Yo creo que no sé. Rayo Aser está por ahí. Llego tarde, ¿puedo elegir? Sí, Rayo Aser, venga, participas, ¿no? Y tienes un. Voy a abrirle a McKayham y ahora anoto Rayo Aser. Vale. Vamos. Carta de arte. Y ahora vamos con la chicha. Que le sale a McKayham, una rara y una Meeting Fred Foil. Bueno, un token de Teferi. Está bien. Sigarda Splendor. Chula es la carta de Sigarda, ¿eh? Vamos por aquí. Rayo Aser. Eso. Madre mía, cuánto chat. Estaba buscando una cosa, pero no la encuentro. Aquí está. Copia. Os dejo el resumen del sorteo, ¿vale? De todo lo que es para los que vais entrando. Está ahí, en ese link. Por si queréis... Vale. Los que vais entrando, si queréis participar, ponéis que participáis y lo que tenéis ahí los bonus de participación, ¿vale? Voy abriendo. Quintaras Island. Ahí vamos. A ver qué te toca, Quintaras. Algo bueno. Vamos allá. Y nada. Ah. No. Oh. No tienes bono. Otro, venga. Otro. Pues voy con David Abridges. Vamos. Protección contra hombres lobo tienes tú. ¡Ojo! Para el bloque está bien. Para el bloque, para la colección. Human Creatures, yo contra la agrague un maná. Porque sí. Bufo humanos. David Abridges, empiezas con un Tobolar. Warfo, 96. No, no hemos abierto el tuyo todavía. Así. Pum. Una tierra y una común foil. Bueno, no está mal. A ver, Warfo, venga, aquí, estás diciendo que te lo abro. Te lo abro, va. Warfo 96, va. A ver, Warfo. No hay participación extra. Una tierrita. Una tierrita, bonita. Venga. Vamos. El Castillo, vamos contigo ahora. ¡Vamos, Castillo! La tierra rental. No da nada, pero bueno. De arte, nada. Un bosquecito. No da nada, pero por bueno. Por ahí. Si te toca el sobre, después tienes tiradas, igual. R. Castillo, tienes Curse of Surveillance y nada, un homúnculos foil. Recordamos que estamos sorteando 4 sobres. Si en vuestra, si en el sobre que os tenemos asignado os toca una mítica o una rara foil, tenéis tiradas extra para luego poder ganar uno de estos sobres. El resto de los sobres quedan para la tienda, obviamente. Claro. Venga, va. Venga, te toca a ti. ¿Me toca a mí? Venga, pues... Eris 32. Venga. A ver, Eris.
Vamos allá. Puse. Esto es foil. Esto es foil. No, no es foil. No, no es foil. Pero no, son dos raras. Son dos raras juntas, ojo. Son dos raras. Sí, señor. Nada, Eli, no hay. Me puse carito. La verdad que hoy está complicado. Me pasé igual de vueltas para las participaciones extras. Pintar a Silent. Venga, va. Vamos allá. Nada, nada. La alternativa, nada. Son dos raras, pero no ninguna es foil. Vamos a ver, pintará. Es que me encanta cómo hicieron las foil de estas tierras, ¿eh? Quedan muy chulas, impresionantes ahí. Tan, tan, tan. A ver si abres algo más que una tierra foil. Una rara y nada, como un foil. Quito la tierra, no sé si se apreciará en cámara. Es que las hay foil y refoil, o sea, foil total y luego están las de... Las de... Es que guau. Es que son muy chulas. El tratamiento, esta vez, he de admitir que está bonito. Venga, damos la otro. ¿Ves, Merengón, cómo quieres jugar a Magic Físico otra vez? Sí, sí, sí. Sigma Delta Games, vamos allá. Esta no es foil y mola igual. Sí, sí, es que mola, están muy chulas. A ver qué nos sale aquí. Mis dudas cuando a ver. No hay extra participación esta para ti. No, no, no hubo. Una de Celestus. Que es lo que quieren construir los humanos para liar la parda, ¿no? No, que sí, del lore la verdad que esta colección no la he visto. Kaisera, vamos contigo. Vamos, Kaisera, ahí estás. Vamos, un lobito ardiendo de primeras. Una islita. Y vamos a ver si tiene suerte. A ver, esa mítica. Una rara alternativa. Otra rara. Y otra rara foil, ojo. ¿Rara foil? Menudo sobre, tres sobres, o sea, tres raras y una foil. Pues eso sí. Es participación extra. Esto es participación para Kaisera. Kaisera, participación extra para Kaisera. Vamos allá, tirada de lado extra ahí. Vamos ahí, Kaisera, impresionante. MMTG Divicius, gracias por seguirnos. Recordamos a todos los que vais entrando que podéis participar en el sorteo de 4 set boosters de Innistrad simplemente diciendo en el chat participo. Exacto. Dicen ahí, ojo, buen sobre, hombre, sí, son tres raras. Buen sobre. Voy yo. Sí. David, venga. David Abrilles. A ver, David, vamos a ver qué por aquí. Anoto ahí. MTG. Mítica. Ojo. Mítica. David Abrilles, participación extra. Vamos. Una de las mejores míticas de la colección. Que falta va a hacer para cargarse gatetes de caravanas. Ay, es verdad, esa mítica. Que no me salió para jugar en la presa. Y una carta rabia. De la lista, una Rival Arc. Esa es bonita. Muy chula. Sí, cartaza. Esa carta no es que sea. Y además hace mucha falta. Venga, va. ¿Abres tú? Frank AM, vamos ahí. Sacaremos otro dragón. Ojo, otra lagartija, esa otra con lagartija alas. Con alas. Por ahora tienes una Arlin. Ojo, me dijo que una de las alternativas de la Arlin es obra de una dibujante gallega. Sí. Yo no la sabía hasta que me lo contó él. Vamos. Rara ahí. Nada, no te he tocado nada. Me toca un Covetus Castaway. En foil. Wolfo96, otro sobre para ti. Venga, a ver si tienes suerte. A ver si sacas una participación extra. El bingo de sobres de OnlyCards. ¡Vamos allá! Hay que recordar que ahora tenemos... Para la semana hacemos un ¿Cómo le llamo? Un Risky Booster. No sé con qué, pero el Risky Booster de Magic. Venga. El Risky Booster es que podéis comprar sobres muy baratos en directo y os los abrimos y luego os los mandamos. Pero bueno, eso para la semana. Para esta no se puede. A ver, la Lightning Elise de marca blanca. ¿Hay mítica? Es Commander, pero es mítica. Yo no dije nada en la participación, solo dije que tenía que ser mítica, ¿no? Exacto. Con lo cual, pues sí, tiene participación esta. Warfo 96. Sí. Ojito, ¿y qué mítica es de Commander? Esta, sé que te interesa, toma. Sí, es el comandante de la baraja de zombies. Ojito, ahí lo tienes. No, a mí los zombies no me llaman. Pero el necrone sí. Obviamente, los necrones no son zombies.
Vamos a abrir otro de Kaisera. No, Pufito, no llegas tarde. ¿Quieres participar? Participa, venga. Pon ahí, di que participas. Vamos a Kaisera. ¡Ay, lo homúnculo, qué bonito es! Estamos sorteando 4 set booster hoy, vale. Vamos a ver si Kaisera tiene suerte. ¡No! De rara te ha salido un Banquisis de Orbe. Una ira ahí, bien. A Pufito, te anotamos. Sí. No, no, después del primer sobre, la verdad que mamá. Ahí tenéis los detalles del sorteo. Venga, vamos a poner a Pufito sobres. Ya están. Gnesis, gracias por seguirnos. Ahí tienes también los detalles del sorteo. Si quieres participar, simplemente di que participas y el resto de los detalles los tienes ahí, ¿vale? Voy a abrir a Rayo Láser, venga. Sí, lo abrimos. A Rayo Láser. Aquí el papelito. Ahí está. No lo tengo aún. Rayo Láser, que no tiene participación extra. Gnesis participa. Ahí estamos, no, venga. Participación extra. Muy bien, no, dale, poco, dale, poco. Abre, venga. Oh, de Casti 8, venga, vamos. Vamos con de Casti 8. Lobitos aullando. Y vamos allá. Chan, 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 chan. Una rara de Commander, una rara de la colección. Y una foil común que nada. Mira, qué chulas. Pero no hay participación extra. A todos los que vais entrando, revisad lo que os pongo el link de los detalles del sorteo porque podéis participar. Tener, además de participar, que es fácil, pero luego tenéis bonos extra de participación. Si veis ahí cómo hacerlo. Podéis pagar puntos del canal, si sois subs también. Si tenéis un pedido con la tienda en el último mes también. Que contenga Magic. Que contenga Magic. Somos Only Cards en Card Market. Exacto. David Abrilles. A ver, David. David pilla. David pilla. Pilla. Oh, no, David. Mal. Vamos allá. Otro. Voy con MTG Divicius. Vino a cenadita. Vamos a ver si tiene suerte. Tenemos un espectro, una tierra. Esta no es foil. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Pam, 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 pam. Una mítica, ojo. Vale, eso es participación extra. Esto es participación extra. Participación extra para MTG Divicius. Venga. Ahí tienes. Una tirada más de dado. Vamos, ahí. Dado suerte, Odaya. Olin. Olin, estás por ahí, venga. Recordamos que para reclamar el sorteo hay que estar online, ¿eh? El cosplay todavía se puede participar, sí. Sí, sí, sí. Mira los... Te dejo ahí los detalles del sorteo, ¿vale? Exacto. Tú dale a lo que participas y el resto lo lees ahí cómo conseguir participaciones. Dice, extra. Un gran foil. Estaría bien, para la tienda, sí. Sobre todo porque te lo chan, compro. Chan, 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 chan. Una rara. Sí. Una rara normal. No más. Oh, qué mal. No, habrá Bren Foil, no te preocupes. Cuando lleguen los Collector Boosters, sí, sí. No se sabe cuál, porque hay retrasos. Ya pero sí, sí. Abriendo de inicio 100 Collector Boosters, 100 cajas de Collector Boosters, malo será. A ver, Merengón, a ver qué tal te va. Unos preguntas, esos son normales, hombre. No, son... A ver, normales sí. Creo que le llamas al Draft Booster. Estos son Set Boosters. Tienen una posibilidad mayor de rarezas altas y además te puede tocar una carta de una lista que hay que son cartas que no son estándar. Exacto. Y bueno, y traen una carta de arte de esas que veis. Una rara y nada, no tienes tirada extra. La rara es el Augur of Autumn. Esto lo jugó Bruno en la presentación que jugamos nosotros en casa. Y... ¡Qué mal! Es muy buena la carta. Es muy buena. Es muy buena. Poder jugar... O sea, es otra candidata que tengo para meter en la baraja de Lanford. Puedes jugar tierras desde el tope del deck directamente. Y si al cabo de... Si tienes Aquelarre, puedes jugar criaturas también. Desde ahí. Con lo cual... No sé qué tienes que pensarte. Nada. Tú métela ya. Sí, qué quitar. Ah. Tengo que pensar qué quitar. De Casti 8.
Edin Cosplay, ¿te meto entonces? ¿Te pongo nombrecito por ahí? A ver, le doy un beso a tu sobre. Espera, con mascarilla. A ver, de Casti. Ahí voy, vamos, de Casti. De Casti. A ver si funcionó. Venga, vale, va. Pues te pongo Erin. Ojo, dos raras. Dos raras, pero no funcionan. Una es de Commander. ¿Y al fondo qué hay? Hay una como un... Ah, no, vale. Vale, no, no. Es que veía sin borde y yo, ¿qué es eso? No, no. No funcionó, lo siento, de Casti. No ha funcionado. Voy con Sonia Laponte, venga. Una cosa, los Mystery Boosters que os vi solo están en inglés, sí, yes. No se editan en castellano. Los Mystery Boosters es un producto que se editó solo en inglés. Vamos, Sonia Laponte. A ver si tenemos suerte. Vamos. Vamos. A ver, las de arte alternativo, una mítica para Sonia Laponte. Pues una participación extra. Participación más, una participación más. Extra, Sonia. ¡Ojo! Vamos ahí. Recordamos que si sois subs o si pagáis, bueno, si pagáis puntos del canal, si tenéis pedidos, os dejo aquí los detalles del sorteo para conseguir participaciones extra, ¿vale? Estamos sorteando 4 set boosters de Innistrad Midnight Hunt. Vale, Nate 0195, voy contigo. No, no, pero tengo una besuga de la lista. Eso, ojo, esto no está mal, ¿no? Digo no yo. Está mal, no, no. Venga, ¿quién va? Pufito. Pufito. Voy con toca. Pufito. Venga, vamos a ver. Una carta de arte. Vamos con lo que importa aquí. Teníamos por ahí el Uptar nuevo. Vamos. Una rara, rito de armonía y nada, una infre. El rito este se juega con encantamientos. Es una instant, pero buah. Para combar lo veo, Kaisera, te toca. Venga, Kaisera. A ver. En ti, saca la mítica foil. Madre mía, cuánto azul. Es el sobre azul entero. Es el sobre azul. Joder. El de los pitufos. Hoy va a ser que no. No va a ser. No, no, no. No. Pues voy con el Incosplay a ver qué tal. A ver si se lo abro bien el sobrecito. Optar mejorado en casi todos los sentidos. Sí, sí, totalmente, ¿eh? Ojo, una de arte firmada, qué bonita que es. Con pocas barajas es peor eso que un optar, la verdad. La verdad que sí. Con casi ninguna. Vamos a ver. Vamos, el Incosplay. Chan chan, una rara y... ¡Ah! No tuviste suerte. Salió una común en foil. Ahí estamos. Ojo, la tierra también era en foil, ¿eh? Bonitas que son. Maraxxus quiere sobre. Maraxxus quiere sobre. Venga. Maraxxus, toma. Para... Mira esto, que tienes si puedes conseguir participaciones y sobres extra. Y Yellow Pop también. ¡Vamos! Revisad eso si queréis participaciones extra y sobres. Pues tendría que estar poniendo a ti, que creo que llevas uno de menos. Pero te coges uno de los tuyos. Vamos allá, voy con Pufito. Vamos, Pufito. ¿Verdad? Es que las tierras foil son muy bonitas. ¡Hala, cómo mola esto! Bosque foil. Uh-huh. A ver, Pufito. A ver, a ver. Vamos allá. Tres infrecuentes. Ahí, ahí, ahí foil, oh, pero no hay, no. no hay tan. Pero bien, jada resto. ¿Aún puedo soltar puntos ese sobre? Sí, que sí, tiene sí, el puedes. Y me puedes. Está poniendo ojitos. Puedes, puedes. Hay más sobres aquí. No sí, hay problema. Hay mucho más. Será por sobres, toma sobres. Si queréis soltar puntos, suscripciones o lo que queráis, hay sobres ahí. Venga, ahí será. Pero él dijo el que tenías ya antes, ¿que era este? Sí. Venga, va. Pues voy yo ahora, abro el de Maraxxus. Venga, va. Va, Maraxxus. ¿Abriremos algo de Rakdos? Por ahora la tierra no es de Rakdos, es blanca.
A ver. Vamos. No veo muchos rankos por aquí, aunque es el rojo. No. Tobolar, eso está guay. ¡Ojo! ¿Esa es foil? Esta es foil alternativa, sí, es pues foil. Ala. Participación esta. Una tirada más para Maraxxus. Otra tirada más para Maraxxus y a los que han pagado puntos de... ¿Estás atento, Adri? Vale, otro sobre para Kaisera, Eris y Maraxxus. A Kaisera ya se lo puse. Es verdad, Maraxxus y Eris han pagado. Eris y Maraxxus, vale. Eris 30. Y yo mientras voy abriendo uno para Yelupop. Venga, vamos, Yelupop. Vamos allá. ¿Todas las alternativas son foil? No. No todas las alternativas son foil. Me hubiese gustado hacer esto con Collector Boosters. Pero no llegan. Está la cosa complicada. No están llegando a tiempo. Jade Reglaret, sí que llega, sí. Ahora te pongo las condiciones. A ver si aquí hay algo. No, aquí no hay nada. Ahí no hay nada. Hay un Florian. Florian. Ya no tonto, Jade. Vale. Ten en cuenta que si pones el número de pedido de Car Market o de la. De tienda física. Tienes ahí el, lo acabo de poner, clicas ahí en el link y ahí tienes cómo conseguir participaciones extra. Lete ahí y puedes conseguir participaciones si la apertura claro, de sobres. Si recuerdo bien, has jugado presentación, así que te vales. Claro. Tenéis. Vamos a ver. ¿Cuántos sobres salieron a tu nombre? Tendría que cogerlos de ahí abajo. Al menos uno. Claro. No, sí, claro. ¡Oh, qué bonito es esto! No lo conocía. Bonita es esta, ¿eh? Preciosa. Vamos allá. Genesis. A ver qué tal. Y una rara normal. Nada, una foil común. No hay participación extra. Venga, todos los que estáis entrando, que sepáis que estamos sorteando 4 set boosters de Innistrad. Si queréis participar, dadle a participar ahí. Venga, que se acaba esto, ¿eh? Venga. Tetera, Tewi. Gracias por seguirnos. Me encantan los Tetera, anda, que pone, como quiera un sobre, ¿quieres participar? Porque poner todo eso. Te pongo Tetera, ¿eh? ¡Ay! ¿Qué quiere participar? Pon ahí, Tetera. Voy a poner 3 suficientes, ¿eh? No sé si puse alguna de más. Jenner Glare dice que participa, pero ya había puesto, ¿no? Sí, le puse sí. Yo. Ya, vale, vale, entonces ya está. Vale. Mira, os dejamos en este link. Están los detalles de cómo conseguir más posibilidades de sorteo, ¿vale? De ganar el sorteo. Con puntos del canal, subiendo sub. ¿Qué te tocaba abrir a ti o a mí? Ya no me acuerdo. No sé, hablo yo mismo. Maraxxus, venga. Vamos, Maraxxus. A ver esos puntitos del canal. Bueno, hay mucho rojo, pero no hay negro para tu. Ojo. ¡Oh! ¡Oh! Hay mítica participación extra para el Ministerio de Rakdos, aunque Maraxxus. Va con, aunque es Grull. ¿Es Grull? Es Grull, oye, pero esta, bueno. Esta es la ilustración gallega, la que os es Arlin, sí. Qué bonita es. Pues es muy gallega, sí. Sí, sí. La verdad es que sí. Sí. Uy, ya pensé que había otra. Puede pasar que tengan 2 participaciones sí. En el mismo sobre. Sí. Venga, Pufito. Y Pufito paga puntos. Vamos Pufito ahí. Paga puntos. Vamos a poner el otro sobre. Toma ahí. Ah, venga, vale. Ahora. Venga. Pues venga, le abro a Sonia. Le abres a Sonia. Sonia da Ponte. Sonia Ponte. Galicia calidad, ahí estamos. ¿Queda alguno? Sí, queda. Marmesán, queda. Dale. Tenemos. Dale ahí. Tenemos sobres los que queráis, no es problema. Lo que no hay es tiempo para abrir un. Ya. Esa no. Esa Planeswalker tiene 3 artes, sí. Pensaba que era esta, la que tenía. ¿Tal cual? No hay nada. No hay extra. No hay extra. Pues el arte este es muy gallo, porque está ahí con el, la cofia y tal, para atrás. Sí, yo ya pensé que era esa. Yo pensaba que era esa. En plan, la casita en plan pazo detrás. Sí. Rayaser. Vamos allá, Rayaser. Y ahora creo que ya tengo que anotar a alguien más. Qué bonita es esta imagen. Creo que es de una común. Pero es que esta imagen es súper bonita. Espera. Yelupop se ha suscrito. Ojo. Muchas gracias. Y ya tenía Yelupop. Antes. Sí. O sea, ya tuvo tal, o sea que. Ahora le ponemos todos los extras. Las tiradas de. O sea, las participaciones estas y los sobres. Exacto. Vamos, sobres. Venga.
Vamos allí, muchas gracias, vale. Yolupo. Abro esto y me pongo al día, mientras tú abres un poquito. Venga, vamos allá. Por el sobre de Rayo Aser, una mítica. Empezamos con mítica ya. ¡Oh, dos míticas! ¿Dos míticas? ¡Y Rara Foy! ¿Y Rara Foy? ¿Qué me estás contando? ¿Quién Rayo, es? Rayo Aser. Rayo Aser, tienes tres participaciones en el mismo, sobre. ¡Ojo! Sobraco, ¿eh? Menudo sobre, chaval. Oiga, lo estáis viendo, ¿eh? Esto es todo un solo set booster. Y la misma con diferente arte, dice. Sí, Frank. Cierto, es Jerren los dos. ¡Ostras, chaval! Y Trobolar, uno de los Trobolar. Pues nada, ponle tres tiradas más al señor este que va a tirar ahí. A Rayo Aser ahí. A Rayo Aser, tres tiradas más. Nada, vamos a tirar dados aquí hasta mañana. Ponte al día con eso, el Yellow Pop. Me pongo ahora, sí. Sí, sí, Yellow Pop es suscripción, ¿eh? Sí. Vale, yo voy abriendo, va. Kaisera. ¿No tuvo sobre de antes aún? Yo creo que sí. ¿Tener aquí? Sí, no sí, tengo? Lo tengo yo aquí. ¿Tienes ahí? Sí. Vale, pásamelo. Y así está. Vamos a ver, Kaisera. Esta es la suscripción, voy para arriba. La suscripción son dos. Es más, no me acuerdo. Está ahí, da la link. Era un sobre más, sí. Pero dos tiradas. Lo tengo aquí. Sí, sí, sí. Más un sobre y más dos tiradas. ¿Sí? Efectivamente. Estoy en ello, estoy en ello. Vamos a ver si hay algo aquí. Que hay. Sí, este también lo tengo. Aquí no hay nada, sorry. Vale. Tengo que pegar estos tres y ya está. Marmesan no tiene sub, ¿verdad? Eso puede cambiar. La batería del móvil aguantará, sí, sí. Chispitas, gracias por seguirnos. Si quieres participar en el sorteo de Set Boosters, pon que participas. Aún estás tiempo, venga. Vamos a ver, con el 32. Venga, venga, venga. Los detalles del sorteo que estamos haciendo aquí, para conseguir más participaciones. Exacto. Venga, vamos que hay que empezar a tirar sobres, que si no, no me da tiempo ir a buscar al peque. Rara y nada, como un foil. Vale. Apunta a Kreuner de Kain. Vamos allá. Que participa. Y Chispitas también participa. De Kain. Voy abriendo porque si no, no llegamos a tiempo. Jay Redler, vamos allá. Chispitas. Venga. Ah, toma, sí, sí. El de Jay. A ver, Jay, si hay algo aquí. Voy a coger más sobres. ¡Vamos! Chispitas para ti. No hay nada, no hay participación extra. Trevor de Kain para mí. Pufito, voy contigo. Venga. Vamos allá. ¡Oh, qué guapos están, Dios mío! Verde, verde, que te quiero verde, todo verde, verde con negro aquí, verde con negro, verde con... Ah, no, aquí es blanco negro, na, 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 y no, no hay. ¿Anotaste a la sub? Sí, se acabó la sub. ¡Hola! ¡Vamos! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchas gracias por suscribirte y ahí van todas tus participaciones extra! Te subo un sobre, vale. Te abro uno, vamos. Venga. Todo el, deciros que los sub, o sea, todo el, hacemos sorteos de lunes a jueves y en todos, si estáis con nosotros, tenéis mayor participación por tener sub o torneos de la, o pedidos de la tienda. Exacto. Vamos. Una rara normal y nada, una foil común. Y luego una carta del, de la lista, claro, Reality Shift. Participación para Kaisera. Y dice Olaya Frisco y Rodrigo no llega a tiempo. No. Me voy a ir a por el peque que está aquí al lado del cole, voy a volver y vais a seguir tirando dados. Os voy a dejar aquí el móvil aquí, ahora. Madre mía. Marmesán, voy. Le voy a dar al Kaisera otro sobre. Marmesán. Ay, espera, que Marmesán no tiene va. Tiene participación extra. Marmesan. O augura Fautum en foil. Marmesan tiradita extra. Tiradita extra. Ostras, para Marmesan. Vamos es que allá. Le cogí una manía esa carta, pero la voy a querer jugar. Sí, y la quieres en foil y en arte alternativo y todo porque eres. Supongo que sí. Supongo. Madre mía, yo quiero. Vamos allá. Pues vamos con Sonia de Aponte, venga. Sonia de Aponte, vamos a ver. Pam, pam, pam. Todo verde, todo verde. Una rara
Y nada, tienes una foil normalita. Ahí vamos. Mañana hacemos otro bingo de sobres de esto, supongo. ¿Sí? Sí. Vale, guay. Supongo, ¿eh? No sé. Algo de Magic haremos porque es la semana de Magic. Claro. Igual partida o algo. No sé. Pero bueno, habrá sorteos. Así que todos los que se estéis suscribiendo, mañana. Y bueno, de lunes a jueves siempre tenéis más posibilidades. Sí. Voy a abrirle para Kreuner de Kane. Vamos, el segundo sobre. Vamos allá. Kreuner. ¿Tiene algo? No. No. Este no hubo suerte. Este no hubo. Voy con Tetetetewi. 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 Ay, qué bonitas son. De estas sí que molan tener, Madre mía. Vamos a ver. Una rara y rara foil. Y participación extra para... Me encanta, al final me acaba gustando el nombre. No está, hoy no tenemos a Ulvercorp por aquí. Que vino por la tienda, pero no. Chispitas, estás por ahí. Recordaros que hay que estar online para el sorteo. Vamos allá. Chispitas, salta la chispa, no salta. No, hubo cortocircuito, no. No hubo cortocircuito, vamos allá, va. Hoy con Eris 32. 32. Venga, va. Mira, tu lagartija. Full lagartija. Full lagartija. Vamos allá, venga. Saldrá lagartija en este sobre de Eris 32. Chan. Rara y no. Nagul Colors Harvest. Pero no hay participación extra. Vamos allá. Voy con Yellow Pop. Jade Reglares ha suscrito. Vamos, más sobres. Vamos a poner otro sobre. No me caiga. ¡Oh! Y participación. Y aquí no hay nada. No hay nada. Abrimos el de Kaisera. Vamos ahí, muchas gracias, mi primer sub de Twitch. ¡Jo, qué honor! ¡Muchas gracias! ¡Vaya honor! ¡Muchas gracias! Sí, señor. Este es el de Kaisera, pero luego abrimos el tuyo. Una tierra foil. ¡Qué bonita es! Vamos a ver... Anotaste bien, Adri, ¿no? Vale, vamos a ver el de Kaisera. ¡Una mítica! ¡Mítica! ¡Una mítica! Para Kaisera, una tirada más. ¡Tirada más para Kaisera! Último sobre, a todos los que estáis online todavía podéis participar, Si ponéis participo, pues estáis participando en el sorteo de 4 set boosters de Midnight Hunt, ¿no? Pues voy aquí más sobres, lo que no hay más tiempo, pero... Sí. Última oportunidad, mientras abro el de Jay del Redler, vete trayendo el tema de los dados. Sí. Para hacer el sorteo. Vamos allá. Jay, tendrás. Tiene dos participaciones. ¿Dos más? Dos tiradas extra. ¿Te ha rentado la sub? Te ha rentado. A ver, ahora tiene que tocarle, ¿vale? Claro, bueno. Pero bueno, ya tal. La sub es de lunes a jueves sorteo. O sea que, exacto. De lunes a jueves hay sorteo y los subs siempre tienen más posibilidades. Por supuesto. Pues así que, venga. El que más se llevó fue Rayvaser, que vaya tela. Madre sobre, mía, qué madre sobre, pedazo. Vaya sobre. Sobre. Bueno, pues nada. Pues vamos a. Vamos a que Adri nos traiga las tiradas, por favor. Sí. ¿Se las cojo ahí? Sí. Anota los números. ¿Con cuál vamos a tirar hoy? Dime. Kaisera quiere el lado naranja. ¿El lado naranja? Venga, hoy tiramos con el naranja, va. Hoy tiramos con el naranja. Full Halloween. Estamos sorteando 4 sobres de Midnight Hunt Set Booster que os podéis venir a recoger o podemos enviaros en un pedido adjunto. A partir del día 24, viernes, que no se puede antes ni vender ni nada, ¿vale? No se puede. Vamos allá. ¿Tenemos las tiradas? ¿Dónde están? Está ahí anotando bien. Está terminando. Ah, vale. Está terminando, por pues venga. X y tal. Sí. Vale. Está... Tenemos el becario ahí trabajando duro. El secretario. Ya lo ascendemos. ¿Lo ascendemos? Sí. Azafato. Azafato. ¿Te parece bien el ascenso? Me parece bien, ¿verdad? ¿Sí? Vale. ¿Y quita una subida de sueldo? No. Implica que te puedes levantar y traernos las cosas. Vamos a ver. Dado calabaza, sí, tal cual. Calabaza total, mira. Vamos a empezar. Mira, pues, no. Han sido dos unos seguidos. No, el otro era un 7, pero bueno. Oh, vale. Venga, vamos. Que quiero tirar dados. Vamos. Así, para cuando venga con la hojita. Sí. Tener... Venga, que empezamos. ¿Estáis todos ahí? Estamos
¿Estáis todos? Venga, que empecen todos y todas. Vamos. Ahora se viene tal. ¿Cómo venga. Vas, Adri? Vamos, Adri. Que es que sois muchos hoy. Bueno, pues mientras tanto os hago spam. Somos Only Guys. Espera, que no tengo ni el... No sé ni dónde saco el link para esto. No tengo el link a mano. Que lo copien a dedo, se lo canto. www.onlycars.com. Ahora esperar, además, de verdad, venga. Ahí estáis todos, venga. ¿Estáis todos? Mira, entonces el spam. Voy a poner esto bien así. Que somos estos y tal. No tenemos cartas de Inistar todavía a la venta, ¿eh? Que nosotros no hacemos preventa. Pero en breve empezaremos a poner, que tenemos que ordenar aquí muchas cosas. ¿Esto es una P? Esto es un 8, claro. Esto es un... Ah, esto es un 8, vale. Claro. Es que me parece una P. Vale, Caicera tiene 8, ¿no? Sí. Vale, pues venga, vamos a tirar rápido, que no llega por el niño al cole. A ver. Vamos allá, ¿cambio la música o dejo esta? Buah. Yo cambiaba. ¿Cambias? Cambia. Venga, pues vamos, cambiamos. Me voy a dejar una hoja para anotarme yo por si de empates y cosas. Tengo. Vamos a empezar, ¿eh? Atentos. Que empiece la batalla. Eris 32. Tiene 4 tiradas. 4 tiradas, voy a subir. Llegas al campo de batalla y a ver qué pasa. Recordamos, estamos ahí, ¿eh? Vamos, Eris. Una... 18. 4. 19. 15. Un 19. Va. Caicera, 8. Caicera. Una, vete contando. Tengo uno. 11. 9. 15. 20. Bueno, ya se queda el 20 ahí. Vamos. Bueno, ahora van ellos dos con 19 y 20. Johnny GZR, vamos allá. 9. Tiene 3 tiradas. 1. 3. Caes. Bueno, no caes, pero no, porque hay 4. Tenemos 4 para sortear, entonces exacto, nada. Tiene un 9. Se queda con un 9, pero está ahí en la cuerda floja, ¿eh? Ojo, llevamos 4, vamos. Vamos. David Abrilles. David, tiene 5 tiradas. 5. Vamos a hacer un 7. 8. 5. Ya estamos. Voy yo. Y se cayó el suelo. Ya está. Venga, te quedan 2 tiradas. 2 tiradas, vamos. Venga, dos vamos, tiradas. Vamos. Se. Un 9. Y un 7. El que está ahí. Y que era un 11 lo que sacó más alto. No, un 9 lo que más sacó. Un 9 era David. Y como cayó el suelo me perdí la cuenta de los primeros dos. Un 9. Venga, vamos allá. Owling tiene una tirada. Owling, una tirada. ¡Oh! 17. Pues ya te cargas a alguien. No, porque hay empates a 9. ¿Hay empates a 9? Vale. Terrible. Pues vale. Además, de verdad, tiene uno. Vale, venga. 18. Ahora sí hay sangre. Ahora sí hay sangre. Hay sangre, venga, empieza a tachar ahí. Y de David Abrines. Fuera. Johnny también, fuera. Hala. McKayham. Una tirada. Ah, vale. Un 1. Lo has matado. Lo siento. Has caído en batalla. Entras ahí en el plano de Innistrad, pero muy mal. Lo primero que te encuentras es un vampiro. Has hecho como los necrones. Lo señalas. Ahí sí. Castillo con una tirada. Vamos allá. Peor que el 1 no puede ser. Un 11. Un 11. Nah, está. No sobrevive. Hay que ser Castillo, mejor que 17. No. Has caído. Mínimo un 17. Venga, va. ¿Qué voy? Sonia Daponte, por 5. Sonia. Un 5. Un 2. Un 17. 7. Un 1. Ahora el 17 se queda, Y un 20. Un 20. Te está llamando, mira, te está llamando. Te lo estás llevando, ¿eh? ¿A quién es Maga? Es Maga Owling. Owling, has caído. Vamos. Ante la poderosa Sonia Daponte que entra en el plano a lo bestia. Ya te digo. Quintara Silent, 3 tiradas. Quintara. 1. 2, 3. La chispa del Planeswalker se te cala. Es de estos Planeswalkers flojillos. Plan AM, sí, es de los infrecuentes de World of Spark. Tello, ¿quién era Tello? 10. 10. Otro 10, por favor. 15. No llegas. Vamos.
No, valen. Todavía valen 19, creo. 18. Y 18, son 4. Sí. Tenemos 4 y hay 2 20, es un 18 y un 19. Sí. Y falta de casti, ¿no? De casti no tiene, vale, de casti, 6 tiradas. 6 tiradas. 12. 19. Se va a quedar. 9. 15. Y 3. Y falta 1. Ah, 19. Se cae el 18. Ya solo van en 18 y 19. No, 19 y 20. 19 y 20, bueno, solo van. Venga. Además, de verdad, has caído. Vamos, ¿qué voy? Wolfo, 4. Madre mía, cuánta gente. Y cuántas tiradas. Hay que bajar el número de tiradas, ¿eh? 10. Sí, sí. 2. 4. 18. Casi, pero no. Casi. Vamos, cae, Wolfo. Nake 95, una tirada. 19. Hay empates por abajo. Por ahora, por abajo hay empates, ¿eh? Pues nada. Le queda. ¡Ay, solo era una! Solo era una. Vale, vale, vale. Merengón, vamos con el merengón, ahí va. 3. Oh. Merengón cae. Planeswalker infrecuente también. Vamos. Vale. Vamos con MTG de bicis. De momento está aquí Eris. Kaisera. De Casti. Sonia, de Casti. Y Nake, bueno, claro, este hay uno disputado ahí. Exacto, el de vale. Soriano, que es el 20, sería el de Eris. Vale, o sea, están ahí disputados ahí, vale. Divisius, 2. 19, ¡hala! ¡Vamos! Va, saca un 20 y desempata. Venga. No. Oh, venga, hay 19 por abajo que no veas. Pufito. Estás dentro, Divisius. Pufito, 4 tiradas, 1. 19, otra vez. Pero solo saco 19. ¡Madre mía! Se va a quedar este dado, ¿eh? Pufito. 2, 3, 6, 10, nada, 19. Se queda el 19. Madre mía, cuánto 19, venga. Génesis. ¿Quién va? Génesis con una. Génesis con una, va. 12, no. Nada. Caes con el rotulador rojo, vamos. Erin Cosplay. Erin Cosplay con una. 18, casi, pero no. Caes ante el rotulador rojo de la arrugadora de mundos. Y Maraxxus con el, llega con el ministerio Rakdos y la burocracia de la sangre. 9. No sé, me sales. ¡20! ¡Rakdos 20! ¡Rakdos 20! Y hay uno, dos, es que solo hay 3 20s. Ah. Hay que quitar algún 20 de ahí. Bueno, los 19. Hay que sacar un 20 más. Los 19 veces tienen una batalla importante. Vamos allá, ¿quién Yellow, va? Yellow Pop, con 3 tiradas. 3 tiradas, Yellow Pop. 5. 4. 4, nada, Yellow Pop, Flamewalker claro, infrecuente también. Muy, muy infrecuente. Claro, que tiene 5 tiradas. 20. ¡Vamos! Están todos los 20 ya. Pues, bueno, los que quedáis solo valen los 20. Vamos a tachar. Vamos a ver. Eris. Chaito. De Casti. Chaito. Nake. Chaito. Metagevicius y Pufito. Madre mía, cuánta sangre. Pentakill. ¿Pentakill? 1, 2, 3, 4, Pentakill. Pentakill de James Sinclair, vamos ahí. Crossover aquí con otro juego. Tewi. ¿Cuántas? Dos. 14. Ahora saquéis un 20. 16, no. Ahora, please. Vamos. Marmesan, dos tiradas. 6. Un 5, caes Marmesan. Poquito. Eran rivales muy fuertes. Crewer de Kane. 3 tiradas. 3 tiradas ahí. 4. 10. 18. Falta una. Ah, son 3, vale. Chispitas. Con una tirada. Una tirada super cargada, vamos a ver. 8. Nah. ¿Y queda? Queda Rayo Ace. Ojo, Rayo Ace que se ha giñado. Hoy ha sido. De 6 tiradas, 3 es por el sobre que abrió de rara foil, mítica y mítica foil o algo así. O dos míticas. Dos míticas y una rara foil. Y una rara foil. Bueno, a ver, 6 tiradas. 6 tiradas de Rayo Ace. Vamos a hacer la cuenta. No me. No puede ser, ¿eh? No me saques un 20 que tengo que desempatar. Y no llego a buscar al niño, ¿eh? Venga. A ver, Rayo Ace, pórtate. Vamos a ver. 4. 20 no, un 21 puedes sacar. Bueno, tampoco. Un 8. Un 7. Un 8. Dos tiradas más. Venga, va. Si sacas el 20, la verdad que me gustaría por la emoción de luego desempatar. Que sí, guay, quedaría más chulo. Están más muy chulo. Cómodos estos cuatro aquí. En plan, va, tengo un 20. Quedan dos tiradas. Está, va. Tal. Un 6. La última tirada.
¡Ay! ¿Cómo rodó ahí, sí, viste? Sí, ¡ay! No. Se hizo de rogar. No, Rayo Ases. No, has caído. Has caído, Rayo Ases. No, no. Entonces, le ponemos los nombres. Aquí, Maraxus, Sonia da Ponte, Kaisera y. Me falta aquí, Jade Red Glare. Tengo que coger por aquí, en folio. Maraxus. Maraxus. Ponte. Vale. Y ahora. Kaisera. Vale, importante. ¿Estáis todos online? Ok. Vale, nos tenéis que mandar un privado, un susurro con vuestro nombre, ¿vale? Vuestro nombre y apellido para poder, cuando hagáis el pedido y nos digáis, nos decís en el pedido, oye, que tengo un sobre ahí que me mandéis. Vale, pues lo mandamos. Pero para cotejar vuestro nombre y que no lo reclame nadie, claro. Claro, que vale. No lo reclamen por vosotros. Nos mandáis un susurrito ahí y ya está, ¿vale? Y ahora. Fran, ahí me está llorando ahí. A todos los demás, deciros que muchas gracias por estar ahí, que hacemos sorteos de lunes a jueves, que hacemos stream de lunes a sábado y de todo un poco, o sea que suscribiros al canal, seguidnos como mínimo y que si sois sub siempre hay más posibilidades, que si, bueno, que muchas cosas que tenéis ahí y que bueno, estamos mejorando en nuestro Twitch, creo, somos un poco novatos, como sí, muy novatos. Y tenemos medios limitados, pero ahí estamos, ¿eh? Sí. Ya debéis tener susurros, sí, tenemos. Perfecto, muchas gracias. Venga, y a todos los demás os hacemos un homenaje, el homenaje que más nos gusta, a todos los caídos, pero no. Gracias por participar, Eris, David, Johnny, Quilling, a todos los nuevos, Pufito. Ha sido tremendo esto, nos ha gustado mucho teneros por aquí, pero la arrugadora de mundos va a dar cuenta de vosotros. Arrúgalos ahí. Hola ya. Hoy con cariño. A un corazón, podré. Mi intento de corazón. No, en realidad solo quiere veros ahí aplastados por sus gatos de comando. ¡Qué crueldad, la dice! Pero si es un corazón. Pero no pasa nada porque hay respawn todos los días. Mañana volvemos con este stream. Vamos a subir, apagáis los focos. Todos podéis volver a participar. Haremos otro, no sé si bingo de sobres o algo. Pero todos hacéis respawn mañana y podéis. ¡Hoy! ¡Tapo! No tapa nada. Bueno, da igual. No había nada ahí, creo. No había nada. Ahí estamos. Estabais todos por aquí, ¿eh? Sí, estaba todo ahí. Este es con lo que ponemos la música, por cierto. Así, de récord. ¿Quién es tu? ¡Vaya medios! Deben de tener, ponen música offline ahí y tal. Es esto. Es un altavoz. Es un altavoz muy bueno, mira. ¿Lo escucháis? Y el micro. Con el tiempo a ver si mejoramos las cosas. Pero de momento es lo que tiene. Bueno, pues creo que nada más. Hasta aquí el stream de hoy. Que mañana volvemos con Magic, aún no sabe con qué, pero seguramente algo parecido a esto. O a lo mejor hacemos el. Porque podemos hacer como la preventa de sobres en. De lo del. Va, pero quería hacerlo con un set con Collector Booster. Con Collector yo creo que es mejor. Molaba más con Collector, sí. Lo de. Os estoy hablando de lo del. ¿Cómo le llamo? El Rescue Booster. Que los compréis en directo por un precio muy guay. Y os los abrimos en directo sí. Para que veáis lo que habéis abierto. Con los Collectors, la verdad que mola un montón, claro, más es que porque veis tubo. Pero es que Collector, la primera oleada, creo, pequeña, además, creo que llega el viernes, con lo cual nada, porque el viernes esta semana lo que hacemos es retransmitir eventos desde la tienda, pero no hacemos esto. Esto lo hacemos de lunes a jueves. Exacto. Entonces no. Y entonces para la semana, el miércoles o jueves, hacemos un Risky Boosters con Collector. Vale. Primicia aquí para vosotros, ojito. En primicia aquí. Para Risky Boosters ahí atrás. No sé qué haremos mañana. Mañana a lo mejor otra cosa de estas. Sí. Vale, ¿a qué precio vendéis los colectos? No tengo ni idea aún, pero supongo que a 20. Pero bueno, en el Risky Boosters valen menos. Exacto, por eso hay que estar en directo. Uno, solo uno, porque es una pena. Te lo compras, te lo abrimos en directo, ya sabes lo que te va a llegar y luego un pedido que nos hagas te lo juntamos ahí. Exacto. Porque no sé, no quiero mentir a cuánto lo vamos a vender, ¿vale? Porque no sé. Claro, aún no sabemos. Normalmente valen, en tienda valen entre 20 y 25, depende de la edición, ¿no? Una cosa así. Pues no sé,
por 15, a lo mejor, no sé. Sí. A ver, no sabemos aún, esto no es fijo, pero máximo sí que 15, máximo vamos 15. A ver. Así que estar pendientes de cuando hagamos. Sí, sí, veniros por aquí la semana. Bueno, mañana veniros también porque va a ser muy divertido. Pero para la semana en los Risky Booster hay que estar, ¿eh? Hay que estar. Venga, voy a ver si hay una raid por ahí. Tú vete preparándote para decir que chao. Exacto. Y os mando a Magic Sevilla. ¡Hala, que venga, está Magic Sevilla, va! De Vigo hasta Sevilla, no diréis que ahí con nosotros vais. No hasta vais mañana. A venga, muchas chao. Gracias a los subs. Muchísimas gracias.